Si tú eres goloso yo, mejor paso yo. Estás entrenando, ¿no? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ah, yo creo que se basaron en mí para hacer este juego. Es igual de hábil que yo. Ay, ¿y por qué no haces eso cuando estamos con los malos? Ah, tampoco no se trata de lucirse siempre. Bueno, ¿quién habla? ¡Doctor Coloso! ¡Habla el presidente! ¡Shh! ¡Bájale tantito que es el señor presidente! ¡No, no, no! ¡Salúdamelo! ¡Dígame, señor presidente! ¿Qué sucede? Necesito que vengan urgentemente. ¡Secuestraron a mi hija! ¡Salúdamelo! ¿Pero cómo pasó, señor presidente? No puedo hablar. No puedo hablar de esto por teléfono. ¡Vengan rápido! ¡Salúdamelo! ¡Cállate ya! ¡No se preocupe, señor presidente! ¡Vamos para allá! ¡Maxman! ¡Tenemos una misión importante con el presidente! ¡Vámonos! Así fue el día de hoy, miércoles, más o menos como a las 2:35 de la tarde. Por esta zona se registró el secuestro de la hija del presidente. Bueno, al parecer fue en una camioneta gris, muy brillosa, muy bonita, de esas que nos gustaban otra vez, ¿te acuerdas, no? Como caja grande, ¿vale? De ese tipo de camionetas fue la que secuestró a la hija del presidente, lo que se rumora. Raúl, ¿qué tal? Te habla Joaquín. Disculpa, ¿alguna de las cámaras de seguridad captó algo? Sí, te decía que si alguna de las cámaras... No hay ningún registro de ninguna cámara que haya registrado el movimiento en la zona. Pero bueno, se va a investigar si alguna persona o empresa privada es la que tiene algún video. Raúl, ¿el presidente ha dado alguna declaración? Raúl, el presidente ha dado algo. Que si hay alguna... No, hasta el momento no hay ninguna declaración del señor presidente. También estaremos en contacto con él para saber si nos puede informar algo sobre el suceso y pues de alguna manera apoyarlo en este momento tan duro. Muchas gracias, Raúl. Si pasa cualquier cosa, por favor, infórmanos. Bueno, parece sí, que... Sí, te estaremos informando, no te preocupes. Cualquier duda o información, ahí están los teléfonos en pantalla también para que la gente, si tiene alguna información, se comunique con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Ahora vamos con Josefina, con el clima. Informó Raúl Martínez, Noticieros, Goku News. Vale, gracias. Ya. Vamos con Josefina, por favor. Mejor el pinche audio. ¿Puede? Adelante, Maxman. Lo mandé a saludar con el doctor. ¡Ya! Díganos qué fue lo que pasó. Secuestraron a mi hija. Iba saliendo de clases y una camioneta se les emparejó y la subieron para arriba y la metieron para adentro. ¿Y los guaruras? ¿Qué, su hija no tenía escoltas? Nunca le gustó ese tipo de cosas. Decía que se sentía observada, perseguida, no libre. Y yo, tontamente, accedí a nunca ponerle escolta. Oiga, ¿y los secuestradores no se han comunicado? Bueno. ¿Conoce el tiempo compartido? Travel Resort lo invita con su familia a conocer la Riviera Maya. Señor, ahorita estoy en una junta. No me interesa ahorita. De acuerdo, disculpe las molestias. No se preocupe, hasta luego. Oiga. ¿Sí? Tenemos a su hija secuestrada. ¡Malditos! ¡Granujas! ¿Quién habla? Creo que es obvio, ¿no? Los que se llevaron a tu hija. ¡Devuélvanmela! Ey, tranquilo. Mira, así va a estar la situación. Tenemos 100 mil millones de pulas. ¿Pulas? Oigan, jóvenes, ¿ustedes saben qué son las pulas? Son las que se suben a los perros. No, esas no. ¡Ah! ¡Esas son las pulgas! Sí, no. Perdón, ¿qué son las pulas? ¿No lo sabes, en serio? La pula es la moneda más cara del mundo. Muchos piensan que la moneda más cara es el dólar o el euro. Pero no, es la pula, moneda originaria de África. Y es cara porque está hecha con oro. ¡Órale! ¡Qué padre historia, profe! Nada, perdón. Ahora prosigo. Queremos 100 mil millones de pulas por tu hija. O si no, bueno, pues digamos que se va a morir si no lo haces. Malditos.
Más adelante recibirás las indicaciones para llevar a cabo el intercambio. Y ni creas que va a ser fácil como la vez de la bomba en la escuela. Ah, o sea que eres el mismo tipejo que puso la bomba en la escuela. ¡No! Eso no importa, lo que importa es salvar a tu hija, ¿no? Ya lo sabes, 100,000,000,000. Pero... es demasiado pronto, es demasiado dinero. ¡Malditos desgraciados! ¡Hijos de perra! No se preocupe, señor presidente. Nosotros nos encargaremos. Muchas gracias, Maxman. La verdad es que no sé qué haría sin todos ustedes. ¿Y si le cobramos ahorita que anda triste? ¿Pero cuánto le decimos? Unos 100. 100,000 pesos. 100,000. Sí, dile tus 100,000 pesos. Pero, señor presidente, es que nos vamos a necesitar dinero para salvar a su hija ahorita. Sí. ¿Y como cuánto? 100,000. ¿$100,000? Sí, $100,000. $100,000. Ok, pasen con el administrador. No sé si trabaje hoy, pero pasen adelante. Y también pantalones. Ajá, y despensa. Porque para salvarlo. ¡Maxman! ¡Con permisito, dijo Monchito! ¡Que se va a tomar su cafecito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que Dios los bendiga, Maxman! ¡Ah, qué bueno que el dinero, los dólares, si no, sí, no vamos a salvarlo! Según la información que tenemos, por aquí es el lugar donde la secuestraron. ¡Revisen muy bien, Maxman! ¿Pero qué buscamos, doctor Coloso? ¡Pues lo que sea! ¡Cualquier cosa rara nos puede dar la pista! ¡Esperen! ¿No se les hace raro que aquí en medio de la calle haya un árbol gigante? ¿Qué tiene de raro? Es un árbol común y corriente. Hojas caídas. La típica señal de un secuestrador. Las hojas reflejan el dinero y la insaciedad por las cosas. ¡Maxman! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Esperen! ¿No se les hace raro que en medio de la calle haya un carro maldito? Vean en los ojos la cara. Es un carro maldito. A ver, Maxman, pongan mucha atención en lo que están buscando, por favor. ¡Miren! Un moño. ¿Será de ella? Seguramente. Tiene el sello del presidente. Posiblemente por esta zona. Fue donde la levantaron en esa camioneta. ¿Y después a dónde se la llevaron? Una visión en donde aparecía algo como esto. Doctor, no tiene que agarrar comida de la calle. Sí, si tiene hambre, armamos la cooperacha para que coma. ¡Cállense, culeros! Creo que esto estuvo en una visión bien mamona que tuve en mi mente ahorita. Tendremos que seguir pistas de este tipo. ¡Allí hay otra! ¡Y allá otra! ¡Y hasta allá otra! ¡Vamos a buscar! Bueno. Hola de nuevo, señor presidente. Le está hablando quien tiene secuestrado a su hija. ¿Ya consiguió el dinero? No, aún no lo consigo todo. Pues le recomiendo que se apure, porque si no, su hija no la va a pasar. Pero ¿cómo sé que realmente tienen secuestrada a mi hija? ¿Cómo no sé que es una farsa? No es tonto, como se ve en las entrevistas, señor presidente. Escuche. En unos instantes usted recibirá un paquete con un video en donde se le muestra que su hija está sana. Hasta ahora. Ahí vienen las instrucciones sobre dónde debe dejar el dinero del rescate. Pero antes, quisiera hacerle una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo llega uno a su casa? ¿En transporte público o trae carro usted? No, en transporte. Ah, bueno, agarra un microbús aquí en Río Churubusco. Se va derecho, pasan los tacos estos del Chupacabras. Ahí está el Metro Coyoacán. Lo agarra, van 5 estaciones hacia el norte. Ahí se baja, pregunta por dónde sale el paradero para Xochimilco. Ahí mero, y ahí ya llegó. Okay. ¿Cómo a qué hora llega? Doctor Coloso, ya no hay más cáscaras, ya perdimos el rastro. No, Max Ben, sigan buscando. Cualquier otro tipo de pista nos puede ayudar a guiarnos. Doctor Coloso, ya llevamos aquí más de media hora. Vamos a comer algo, ¿no? No,
¡No podemos descansar! ¡Es un asunto de vida o muerte! ¡Vamos a encontrar a la hija del presidente! ¡O me dejo de llamar Dr. Sirius Stockton Bryan! ¡Coloso McFly! ¡Vamos! Señor presidente, dejaron esto en la puerta. Parece que es una película. Gracias, Lupita. Ojalá fuera una película. Me sale un chamaco. ¿No? El azul es número 32. Ya. A ver, tú chécame, se está grabando bien. Pues, ay, no sé. Oh, imbécil, a ver tú, chécalo, manoso dos. Órale. Ahí está el foco prendido, yo creo que sí. Sí. Órale, cámara. Va, póngase ahí con la chava, órale, chavo. Va, foto. ¡Pero cómo me hago! ¡Oh, y esos lugares! ¡Oh, no puede ser! Cámara, vamos a empezar, ¿eh? ¡Señor presidente! No, lo sentí muy forzado, ¿no? Sí, ¿cómo? Ahí está bien. No, la cámara ahí va otra vez. Va. 3, 2. ¡Ey, qué pedo, señor presidente! Mira quién tengo aquí. A tu hija, sana y salva. Sana y salva. Saluda a tu papito. ¡Saluda! Si la quieres volver a ver, ya lo sabes, tienes que jugar mis reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Entregarme el dinero hoy en la noche. Ya lo sabes, en el video que te acabo de mandar, ahí está la dirección. O si no me lo entregas, ¿sabes qué? ¡Manos o tres! ¡Ah! ¡Polvos pica pica! No vuelves a ver a tu hija. ¿Cómo lo vieron? No, como estrella. ¿Ya vieron quién va a ir? La Lupe. ¿La Lupe? No mames, a ver la Lupe. ¿La Lupe? ¿La Lupe? ¿Y la Lupe? ¿Dónde? ¿Dónde está la Lupe? En el gigante de Lomas Estrella. Doctor Coloso. Bueno, señor presidente, ¿qué pasa? Tengo información importante. Ah, qué bueno. Digo, nosotros no hemos dejado de buscar, solo que nos hemos bloqueado un poco. Amplié la imagen y estoy viendo el nuevo edificio de los Beepers. Creo que ya sé dónde están. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a buscar. Mexmen, levántense. Tenemos nuevas pistas. Vamos a buscar. Según la fotografía que nos envió el presidente, el lugar debe de estar por aquí. Miren. Entonces, debe de ser aquí. ¡Vamos! ¡Fermín! ¿Vas a salir a jugar? ¡Ay, me abrieron! ¿Soy tu doble? Oye, hija, discúlpame, ¿eh? A ver, ¿no te hice nada de las manitas? Perdón, es que si no, pues es para que se vea real el video y para que tu papá me dé ese dinero, es que sí lo necesito. Ponte en mi lugar, ¿tú qué harías? ¿No? ¡Espera un momento! ¡Policía de Los Ángeles, no se muevan! Siempre quise decir eso. ¿Dónde está su jefe? ¡Aquí estoy, Mexmen! ¡Los estaba esperando! ¿Neta? Bueno, no, la verdad es que no.
La verdad es que tengo muchas ganas de vencerlos esta vez. Les dejaré el trabajo a mis secuaces. ¡Sale! ¡Ataque! ¡Que ataquen! Bueno, bueno. Todavía me queda un amigo más. Es un chango, ¿verdad? Sí. X-Men, vamos a tener que pelear a mano dura. Tres. Una. Dos. Tres. ¿Cómo lo vamos a vencer? No te preocupes, Poncholate. Si mis cálculos son correctos, ese tipo de especie es un Neandertal Columbus, o mejor dicho, un pinche chango loco. Ese tipo de especie únicamente se dirige por los movimientos y no por la vista. Así es que tendremos que encontrar un agente distractor muy, muy bueno. Okay. ¡Ayuda! ¡No te muevas! Si no te mueves, no te ve. Ok, no hay problema. ¡No mates! ¡Mamá! ¡Ahora, X-Men! ¡Ya! Vamos a buscarla. Acá. Y es así como una vez más los X-Men salvan el día rescatando a la hija del presidente. Recordemos que... Cámara ya, güey. Camina, cabrón, camina. Oigan, ¿se han fijado que siempre que salvan a alguien en una película le dan una cobija y una taza de café? ¿Por qué? Oye, sí es cierto. ¿Sí? Bueno, señor presidente. Tenemos muy malas noticias. Su hija está muerta. ¡Ah! ¡No es cierto! Su hija está muy bien, sana y salva. ¡Vamos para allá! Ya no se preocupe, señor presidente. ¡Hasta luego! Muy bien, X-Men. Lo hemos conseguido nuevamente. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya estuvimos! ¡Ni siquiera hemos comido! Muchas gracias por grabar con nosotros a estos caballeros y a esta mujer tan hermosa por grabar X-Men. Gracias y un aplauso. ¡Woo!